de la semana. En horas calculadas pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Aquí llegó Jorge Carlos Divieso, el conductor de... El programa que se llama Cobani de Pesca, que se emite todos los jueves por Radio Líder FM 100.9 en el horario de 19 a 20 horas simultáneamente con internet. Les doy la bienvenida a La Audición, que es un programa informativo y formativo para todos y para aquellos que hacemos de la pesca deportiva un entretenimiento. Si no podés escucharlo por radio porque tenés interferencias, entra en www.grupolider.com.ar opción en vivo o en YouTube. Como todos los jueves, comparto con ustedes la mejor noticia, informes y propuestas, la cual pueden compartir en familia y amigos. Hoy la magia de la radiodifusión me permite ofrecerles el programa número 91, correspondiente al día 31 de agosto del 2017. Así comienzo el programa. Te podés comunicar a los teléfonos 4753-5433 o al 4754-0507 o al mail cobadidepesca@gmail.com o en Facebook Cobadis de Pesca. En la consola de comandos y responsabilidad técnica, como siempre, Pablo Martínez. ¿Auspician este programa? Club de Pesca y Casting El Anzuelo, con 57.000 metros cuadrados de precioso parque para disfrutar la naturaleza. Un club con 55 años de historia, como promoción para la familia. Muelle de 200 metros, proveeduría y comedor, quinchos, parrillas, juegos infantiles, sanitarios completos y habitaciones. Visite nuestra página en internet www.pescalanzuelo.com.ar. Si usted no es socio o invitado directo para conocer las instalaciones, escriba a clubdepescalanzuelo@hotmail.com.ar o llame a los teléfonos 011-4768-8407 de lunes a viernes de 10 a 18. La sede es Bolivia 4676, que es el número nuevo, en Villa Ballester, a media cuadra de La Barrera. Diario El Martelliano, con la mejor información de toda la zona norte. Distribución gratuita. Conseguilo en los negocios de la zona. Boyas Misi, fabricante de artículos para pesca hecha por y para pescadores. Profesor de dibujo técnico, señor Jorge, si tenés inconvenientes o tenés que dar examen, llama al 20-58-68-48. No es un celular, es línea de Telecentro. Casa de Pesca del Yacaré, reparación de cañas y riles nacionales e importados, carnadas todo el año. ¿Dónde se encuentra el Yacaré? En Pueyrredón, esquina Italia, en Villa Ballester. Plomero gasista matriculado, señor Jorge, lo podés ubicar en el teléfono 4730-2726. Bueno, vamos a ver cómo andan los piques por las lagunas, que son las lagunas más cerquitas que tenemos. Algunas están un poquito más lejos, pero bueno. Empezamos por la Salada Grande de Madariaga, por Pepe Garrido. Se está realizando muy buena pesca de pejerrey a flote a 20 centímetros de profundidad, con portes que superan los 40 centímetros. En muchos de los casos también se tuvieron buenas tarariras en los juncales. Esto quiere decir que se aproxima un año para
muy buen año para dicha especie. Altos Verdes y La Boca, muy similares en cuanto a la pesca de pejerreyes medianos, con algunos de mejor tamaño, que son los portes que terminan la temporada si vienen las lisas muy pronto. Cuero de Zorro, la mejor laguna de la provincia de Buenos Aires en cuanto a calidad se refiere, estando volviendo a salir bien a flote los pejerreyes después de tanto tiempo que se pescó a más de 3 metros de profundidad. Está muy crecida la laguna y muy buena para navegar. Hoy se pesca contra los juncos o las costas donde mueve el viento. Están con muchas huevas listos para el desove, por eso se buscan en los sectores muy bajos. Mar Chiquita y de General Arenales. Sigue buena la pesca con este espejo que no está muy lejano. Son 285 kilómetros y se dan portes de todas las medidas, o sea, una pesca cualitativa y cuantitativa, esperando que la sigan cuidando. Tiene peces para mucho tiempo. En la zona de los maizales se obtienen muy buenas tarerías de gran porte, anticipando buena pesca de temporada de esta especie. Sauce Grande sigue dando buenos pejerreyes, todo a flote y a fondo de la laguna, bien contra la pared de los juncos. Está muy bien el acceso, solo 3.000 metros de camino de conchillas y a 7 kilómetros de Monte Hermoso. Las Tablillas, tuvo días muy dispares, en la semana algunos hicieron la diferencia, otros no tuvieron tanta suerte. Chichis, muy similar al anterior en cuanto al pique y la actividad del pejerrey. Si va, cuéntenos cómo le fue. Adela, muy lamentable lo que se vio en las redes sociales con respecto a los trasmayos encontrados sobre la pesca, fue aceptable con buenos portes para esta especie durante los últimos días. Salada de Monasterio, no se pudo ingresar a esta laguna por el camino muy destruido por la lluvia de los últimos días, no permitiendo el acceso ni siquiera a las 4x4 para evitar accidentes, cosa que veo muy bien. No olviden de que tienen tararinas de gran porte para los amantes de esta especie. Chascomús, está pasando un mal momento la Catedral del Pescador, salen algunos pejerreyes chicos y las pérdidas a las perdidas, bagre y algún dientudo. Si va, cuéntenos cómo le fue. Vitel, devaluada totalmente, prácticamente sin pesca. Gómez, en Junín, rindió todo el año con días buenos y otros mejores. El detalle es usar líneas bien livianas, que son las que marcan la diferencia, en especial la de los boyas de plástico. Melincué, este sábado pasado, gente de Caraza pescó realizando una excursión de 50 pescadores, donde el primer premio lo tuvo un pescador con un ejemplar de un kilo. Y no fue gran día en cuanto al pique, pero los portes justificaron el viaje. La mayoría obtuvieron piezas entre 700 y 900 gramos. El domingo se dieron varias capturas de kilo y un kilo 200. Este espejo cierra la próxima semana hasta marzo. Guaminí, el lago del monte, mucha agua pero con pesca excelente, está cerca de la orilla y al garete también por el centro de la laguna, se da líneas de tres boyas con colores bien vivos, bien también de costa, para ir. Bueno, con respecto a esto, yo estuve en Guaminí el fin de semana pasado, la pesca de costa no estuvo muy buena, reitero, la pesca de costa no estuvo muy buena. Éramos aproximadamente alrededor de 35 pescadores, de los cuales surgieron, si había el día, esto fue el día sábado en la Laguna del Monte. Si hemos sacado entre todos, entre los 35 pescadores que había, si había 10 a 15 pescados, fue mucho. De costa, chicos, muy, muy poco, pero sí embarcado. Embarcado es extraordinaria la pesca que hay. Hay pejerreyes muy grandes, y hay que buscarlos. Y por lo que he hablado con uno de los guías, que posiblemente hoy llame a la radio, posiblemente, no me dio ninguna seguridad, para comentarlos cómo es el tema en dicha laguna, Laguna del Monte. Más que nada fui a hacer un relevamiento con la gente de UDOCBA, Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires, que hizo su quinto
concurso de pesca en lagunas. Que también que fue un concurso de amistad, más que nada, porque no todos usaron la misma línea, no todos usaron boya, la gran mayoría optó por paternoster, otros por línea de fondo, otros con boya. Bueno, fue variada la situación, más que nada se hizo para camaradería y no un hacer, como se suele decir, un gran concurso. Sí, pero fue más que nada la atracción, y aparte hubo chicos, unos 6, 7 chicos que estuvieron pescando también, pero todo de orilla. La verdad que yo iba con otra expectativa, tirando bien lejos, a ver si lográbamos sacar algún bichito grande, pero no, estaban todos dentro de la medida, arriba de los 25 a 30 centímetros. Esos fueron los máximos pejerrey. Estoy hablando de costa, Estoy hablando de costa. Bueno, una vez terminado, se hicieron los aprestos. Bueno, fuimos a cenar, la cena muy buena. Se le entregaron los premios. Yo he sacado el segundo premio, pero tampoco, ya les digo, fue más que nada para entretenernos y hacer camaradería con la gente de Guaminí. Bueno, luego el domingo, el sábado fue un día espectacular, digamos un día primaveral, pero el domingo se presentó feo, lluvioso y bastante nublado. Y un grupo, porque muchos, perdón, fuimos un grupo de 10 o 12 pescadores, porque el resto se tenía que volver a Buenos Aires, y volvió el sábado a la noche o el domingo temprano, ya se partían para Buenos Aires. En Cochicó fue más o menos excelente, digamos, porque llegué a lograr 10 pescaditos, más o menos dentro de los 20, entre los 25 y 30 centímetros, todos pescados a fondo, ¿sí? Con línea de dos anzuelos y como carnada mojarra. También ahí estuvo más o menos dispar también la cosa, porque los que se quedaron de pesca más o menos saben, o sea, más que nada fueron también para acompañar, no fue una cosa así media, digamos, explícito, todo con rigor, no, fue todo light, muy light. Eso sí, los que vayan, les aconsejo, por favor, que llamen, no, en este momento no tengo el número, pero que llamen a los pesqueros, que lo busquen por internet, y que llamen a los pesqueros tanto de Cochicó como de la Laguna del Monte, porque la laguna está repleta de agua, está repleta de agua, casi al borde del pastito, Hay lugares en los cuales está bastante inundada la laguna, o sea, desbordó por varias localidades, incluyendo la conexión que tiene la laguna de Cochicó con la del Monte. Está cortada la ruta 33. En esa corrección está cortada la ruta 33. No se puede pasar. Se tienen que desviar para el pueblo aquellos que quieren ir a la laguna del Monte. Reitero, la laguna 33, en la conexión de la laguna de Cochicó con la laguna del Monte en Guaminí, está cortada la ruta. Para ir a la del Monte se tienen que desviar para el lado del pueblo. Así que eso es lo que le puedo decir. Ahora, y también, si en Cochicó se embarcan, van a tener muy, pero muy buena pesca. Muy buena pesca. Los pescados que estuvieron saliendo fueron de 40 a 43 centímetros. Fueron y gorditos. Eran para elegirlos. Según lo hablé con el guía, que me los mostró, lo he visto, a los pescadores que venían. Y se conserva la cuota. Siempre con 25 centímetros como mínimo. El resto, por favor, al agua. Están cuidando mucho las lagunas. Están cuidando mucho las lagunas. Hay que prestar atención a lo que dicen los guías. Por ejemplo, estuve hablando con uno de los guías que fue a la Laguna del Monte. Lo están pescando casi a 3 metros y medio, 4 metros. O a veces 2 metros y medio. Hay que usar paternoster, muchachos. Los que van a Laguna del Monte o a Cochicó, acostúmbrense a usar un paternoster, porque el pescado está muy abajo.
y cuando lo sacan parece que hubiera estado en una heladera. Sale muy, muy frío, por lo tanto está aletargado y le cuesta comer. O si quieren algún otro tipo de información, me puede llamar acá a la radio al 4753-5433 y con mucho gusto les voy a ampliar la información. O al 4754-0507. Lo mismo que ustedes, si el fin de semana salieron a pescar a algún lado o tienen alguna información, llamen al 4753-5433 y le informo a los oyentes de cómo están otros lugares el pique. Seguimos. Laguna Alsina está totalmente colapsada. Subió el agua hasta límites inesperados, por lo cual no se pueden bajar embarcaciones ni pescar de costa. Laguna de los Padres, floja, con días de poco pique y otros directamente donde no hay ni un toque. De todas formas, está bien el nivel de agua, está con buena población de pejerreyes. Acá tengo un informe, vamos a ver lo que me dice sobre el bagre de mar. A ver qué sucede con el bagrecito de mar, que según informaciones ya se está sacando por la zona sur. Vamos a ver qué nos dicen por acá. A ver, vamos a ver. Paranaguazú. Fin de semana complicado con algunas lluvias y viento. El día sábado por las inmediaciones del Elgue no se pudieron dar con los bagres de mar debido a la gran cantidad de pasto y mugre que corría en los 30 metros debido a las lluvias del viernes. Pero de todas formas, ya se registraron las primeras capturas de bagre de mar en este sector y donde el muelle de la Asociación Argentina de Pesca, debido a su corrimiento y al llegar con lances más a lo profundo con respecto a la pesca de flote, algún pejerrey se da, pero más que nada bien pegado a los juncales. Como están ahí comiendo las líneas de pejerreyes capturadas de San Pedro o cabeza de amargas de muy buenos portes. También en los corredores con boyas y arrezando en carnes con filete de bagre o morena se están dando lindos portes dorados, algunos llegando a los 3 kilos. En algunos días el sol se realizaron capturas con algunas lindas tarariras en la variada de fondo, bagre, patí, porteñitos y algunas carpas. Muelles, difícil para capturas pejerreyes, pero hay que justo enganchar el día. La variada, bagre, patí, porteñitos y alguna carpa. Isla Botija y Puerto Constanza. Reitero lo de la Constanza, es un buen lugar para el dorado, por las correntadas y alguna tarucha que califica con buen peso en días de sol y aguas playadas. En la variedad de bagre, patí y algunos porteñitos. Pasaje Talavera. Comenzaron a salir los primeros bagres de mar a caña en el Talavera. No hay cantidad, hay que armarse de paciencia, pero el bagre está. Los mejores resultados son encarnar con anchoita y calamar, o encarnar con ambas dos. Reiteramos bagres y patí de lindos portes con pulpito de lombriz, tripa de pollo o sábalo podrido. Isla La Paloma, registrándose también en esta zona primeras capturas de bagres de mar. El pejerrey prácticamente nulo con respuesta de bagres amarillos, blancos y patíes. Río Gutiérrez. Esporádicas capturas de pejerrey con respuesta de algunos dorados y tararías en días donde el sol se templa las aguas. Se dan tanto con carnada como con artificiales. La variada buena respuesta de bagres y patíes. Paraná Bravo. Complicado por el clima y vientos. De todas maneras, hubo días con las primeras respuestas de bagre de mar en los clásicos pozones. En lo que respecta al pejerrey, con pique prácticamente nulo, dándose ocasionales capturas en correderas de agua, algunos lindos dorados, y buena variada compuesta por bagres, patí, porteñitos y alguna carpa. Arroyo Brazo Largo, bagres amarillos, alguna boguita chica, a lo que se le suman algunas lindas tararías en días de buen sol. Paraná de las Palmas, zona Zárate y Campana. Lo más destacado de la semana, muy lindos patí en las inmediaciones de la Panza de la Burra, con algunas buenas carpas en los 500 y el resto de los pesqueros bagres amarillos y blancos, días el atractivo el dorado en correderas. Canal Alem 1 y 2, o sea, son las secciones, ¿no? Bagre amarillo de buen porte,
Buen día, levantaron la temperatura, se dieron algunas lindas tararías como para ir pronosticando lo que va a ser la plena temporada. Es la Juncal y Juncalito. Si bien hay pejerreyes, todavía los portes son muy entremezclados y cuesta más dar con ellos. Linda captura de bagres para ti y algunos dorados. Reconquista, Santa Fe. Hola, queridos amigos. Le quiero dejar el estado de la pesca en Reconquista. Muy buen pesquero del litoral argentino. La pesca se encuentra en muy buen momento con gran cantidad de dorados que todos los tamaños iban de los 3 a los 7 kilos. También siguen saliendo algunos cachorros de surubí. La variada es muy buena y con muy buenos tamaños de patí. También algún picopato, bagres amarillos y blancos. Le dejo un abrazo y los espero la semana que viene. Este informe lo tiene Carlos Tortul. Berizo. Agosto de muy lindos portes. De amigos pescadores, les cuento que de este domingo la pesca estuvo buena en cuanto a tamaño y en cantidad. No anduvimos tan mal, ya que hemos obtenido un promedio de 60 a 70 capturas por embarcación. La verdad, hemos obtenido hermosos portes. Berizo. Siempre en esta época empieza a ponerse lindo, ya que los cardúmenes de pejerrey se arriman a la costa y no hace falta navegar tanto. El domingo comenzamos la pesca en bajante y de a rato la pesca estuvo difícil, pero con paciencia metimos unos pejerreyes que dan gusto pescar. Desde el mediodía la pesca mejoró notablemente, ya que la creciente nos dio unas pasadas lindas a última hora. El Río de la Plata a veces es ingrato, pero nos regala estas bestias. Le dejo fotos y saludos. Esto lo manda Los Mellizos de Dumbo Fishing Team. Son profesionales de pesca en Berizo. Bueno, les recuerdo, muchachos, que comenzó la veda. Sí, comenzó la veda del pejerrey. A partir de mañana y hasta fines de noviembre es veda absoluta en las lagunas. Tenemos que ir a pescar solamente sábado, domingos y feriados. Reitero, comenzó la veda del pejerrey en las lagunas, del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Así la pesca está permitida solamente sábado, domingos y feriados. Y recuerden que hay que conservar la medida, muchachos. Hay que conservar la medida, 25 como mínimo. Y se van con los guías se lo van a hacer respetar a rajatabla. Bueno, ahora, querido señor, querido operador, ¿podemos pasar un temita musical? Muchas gracias. De un día menor, una vida de canciones y un amor, dos canciones, dos corazones de rock y juventud, barricadas del tiempo, trincheras donde se guarda lo perdido. Tres dibujos en la arena de rock y juventud. Pondré el mantel en la mesa y saliva entre tus piernas. Esta sociedad secreta de rock y juventud. Charco de olvidos, el espejo de recuerdos que patinan, de cubos
de hielo que no enfrían. De rock y juventud, con clavos verdaderos y sed verdadera. Dos en una misma pecera, rock y juventud. Pondré el mantel en la mesa y saliva entre tus piernas. Esta sociedad secreta de rock y juventud. Esta sociedad secreta, rock and roll y juventud. Y sed verdadera, y dos en una misma pecera, de rock y juventud. Pondré el mantel en la mesa y saliva entre tus piernas. Esta sociedad secreta de rock y juventud. Esta sociedad secreta, rock and roll y juventud. Llega hasta el río, si la dejamos llegar. Un corazón loco y herido aguanta. Voy a ayudar a mi suerte, porque no quiero esperar. Banqué el dolor solo por verte y ahora no hay. Estamos levantándonos de
Hola amigos, y seguimos en Cobade de Pesca, programa que se produce... Me trabé. Que se transmite todos los jueves por Radio Líder FM 100.9, el horario 19:20 horas simultáneamente con internet. Así es, amigos. Bueno, tengo un audio de Horacio Pascuarello. Por favor, señor operador. Bueno, buenas noches. Y para destacar, esta semana, básicamente lo que tiene que ver con el litoral. Muy bien el litoral argentino en contrapartida con las crecientes que tenemos acá, provincia de Buenos Aires. Es un tema que vengo tocando semana a semana. Y esta semana le dedicamos un ratito a la provincia del Chaco. Básicamente la cuestión viene por el lado que nos ha invitado, especialmente la Dirección de Turismo de la provincia, a hacer un relevamiento de lo que va a ser la cancha de la próxima edición del Torneo Internacional Pesca del Dorado con devolución en la isla del Cerrito. Esto va a ser la 17ª edición y que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 10 de septiembre. Así que, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir ahí un buen momento con colegas y amigos de otros medios, y bueno, tuvimos la oportunidad de clavar algunos doraditos que hoy publicamos específicamente uno, el de mi amigo Ariel Robledo, que realmente fue una pieza excepcional del tamaño que tenía. Para destacar, bueno, esto tiene que ver un poco también con la provincia de Corrientes. Prácticamente comparten el espacio de lo que es la isla del Cerrito, también con Paso de la Patria, la provincia de Corrientes, aunque no se mezclan las cosas. Vamos a aclarar el tema. Si uno se embarca desde la provincia de Corrientes, tiene que adecuarse a toda la reglamentación de fauna de la provincia, y si entra desde el Chaco, lo mismo. No se cruzan los guías de una orilla a la otra, o sea, pescan en sus sectores, así que eso hay que tenerlo en cuenta. El hecho, bueno, es que viene muy bien la pesca en el litoral, específicamente de esta zona, que es el Paraná Medio. El año pasado, esta misma edición, convocó 526 embarcaciones, la edición de la Fiesta del Cerrito, pasando a ser prácticamente la tercera, el tercer evento más importante de pesca embarcado que tenemos en la República Argentina. Así que este año esperan mejorar la situación con respecto a la convocatoria, básicamente por estas características. El río está muy bien para la pesca, se prevé buen clima, y es uno de los eventos más lindos que tiene el litoral, porque no tiene, digamos, se respeta toda la idiosincrasia del pescador. El pescador acampa, a la noche hace, digamos, su asado con sus amigos a la vera del río. Hay guitarreada, se toca chamamé, se intercambian las comidas típicas de la región. Mucha gente del Paraguay, también llegan pescadores de Brasil por la zona, ¿no? Por la región. Así que de estos eventos que se realizan en el litoral, tiene unas características muy, muy lindas que recomiendo mucho que alguna vez el que pueda viajar o tener la oportunidad de estar ahí pueda compartir este momento con los pescadores. Y el pesquero realmente es increíble, o sea, del lado chaqueño, lo que es la isla del Cerrito, todo es una geografía recortada por piedras, por distintos corredores que se generan entre las piedras. Realmente es excepcional para pescar desde la costa y caminar por la isla, que es realmente maravillosa, porque tiene toda esa naturaleza, parece que estuviera tocada por la mano de Dios. Palmeras, playas, tranquilidad, realmente un lugar que recomiendo mucho y desconocido para el pescador de este lado, de Buenos Aires, básicamente por la distancia. Tenemos 1000 kilómetros, hay que llegar a Resistencia, y Resistencia ir a la isla del Cerrito, así que es muy difícil para nosotros lograr estar teniendo jornadas de pesca en ese lugar. Pero bueno, lo quiero destacar acá, y si alguna vez tienen la oportunidad de tener una aventura en ese lugar, Que la puedan realizar, que la puedan disfrutar. Bueno, arrancamos por ahí destacando el litoral, lo que es la Fiesta del Cerrito, pero tengo mucha información también, por ejemplo, de Bellavista. Esta semana sufrieron la pasada de la tormenta que pasó por Buenos Aires por allá y prácticamente desparramó la pesca. Lo que me comentan de allá que van a tener que esperar un par de días más por lo menos para volver a acomodar el río, quedó un poco sucio, y esperar la pesca del dorado, que venía muy bien, porque había un cardumen de sábalo instalado en la zona, así que por detrás estaba el dorado. La zona de Esquina, muy bien la pesca, Esquina lo tenemos bien al sur de la provincia de Corrientes. Esquina
Y está muy bien, lo mismo que La Paz, que su vecina La Paz, que está con buena pesca de dorado. En general, chicos, pero bien. Algunos cachorros, mucha variada. Bagre amarillo, mandubé, picopato, patíes. La verdad que si vamos al pescador porteño, yo lo recomendaría. La pesca variada no es para desperdiciar. Después de Reconquista, me comentan que está muy bien la pesca. Hablé con Carlos Tortul, que sale habitualmente con clientes. Está muy bien. Dorado de 3 a 7 kilos, me comentaba Carlos. También con algunos cachorros de surubí. Y cuando puede, de aburrido, le pega la variada. También me decía que estaba con la misma variada que recomendaba antes. Mucho picopato, que parece que es la época del año donde se mueve. Bagre amarillo, bagres blancos, ahí para la fritanga. Desde Ituzaingó, me comentaron que está comenzando a salir de nuevo surubí y dorados. ¿Por qué? Porque está nuevamente en buen nivel el río Paraná. Ellos están muy cerca de lo que es la represa de Yacyretá, que suelta agua y retiene agua. Entonces eso modifica directamente lo que es la pesca en esa zona del Alto Paraná. Estamos hablando bien arriba, ya Ituzaingó, límite con la provincia de Misiones, después de la represa. Así que eso me comentaban mis amigos esta semana. Así que bueno, por ahí viene el informe sobre la pesca deportiva en el litoral. Y como les digo, le ponemos un poco el ojo para aquel lado, ya que se viene en poquito lo que es la veda en las lagunas, que algunas andan muy bien todavía, realmente muy bien para recomendar a pesar de la veda, para disfrutar un fin de semana. Pero en general está cambiando por el tema del desove. Y después las grandes inundaciones que en muchos lugares ha afectado. Así que este es el informe de esta semana. Les mando un gran abrazo. Gracias, Horacio, por el informe. La verdad que es muy bueno que toda la parte del litoral. Bueno, vamos a seguir con Concordia. Luis María, ¿cómo estás? Bueno, está lindo el pique, hay dorados en esta más amplia, empezó a obtener bien el dorado, carnada morena, ya están entrando las primeras bogas. Concepción del Uruguay, vamos a ver Concepción del Uruguay, a ver qué nos acontece, qué nos repara el destino. A ver dónde está Concepción del Uruguay. Hola, nos manda últimos días con motivo de la lluvia, los fuertes vientos que soplaron en la zona. Pocos fueron los pescadores que se dieron a probar suerte. Solo el día domingo, que estuvo lindo, se vieron algunos a pescar. Pero en líneas generales, el pique sigue flojo. Estamos en una etapa de transición donde seguramente con el correr de los días, a medida que vaya levantando la temperatura, el agua se comienza a activar. El pique en las distintas especies de la época, el río se encuentra a una altura de 2,50 metros con una correntada con mucha correntada y turbia. Bueno, nos manda un gran saludo Pablo Fender de Concepción del Uruguay. Gualeguay. Luis María nos comenta que los pasos de cómo está el pique en la boca del Gualeguay, por ahora no falla el pique saliendo el bagre amarillo muy blando, muy abajo. También algo de boga, las novedades que está saliendo algo de los sábalos frescos. Se murió. Hola amigos del Semanario El Pescador. Continúa viendo buen pique dorado esta semana. ¿Qué pasó? Si bien los tamaños no fueron los deseados, dado que la gran mayoría eran chicos, hubo una excelente cantidad de amarillos, mandubas, picopato, patíes y la siempre activa palometa. Se pescó con carnada viva y señuelos. El río está estacionario en los 3,44 metros, el agua sigue clara y con 16 grados de temperatura. Este informe lo manda Víctor Flores. Río Salado, Pesquero Eduardo, en la autovía número 2, kilómetro 166.500. Debido a las intensas lluvias y el río desbordó y la entrada se encuentra con agua e intransitable con vehículos. No sabemos cuándo se podrá acceder, sabemos que el río se encuentra en bajante. Las personas que ingresan lo hacen caminando y dejan los autos sobre el puente de la ruta, actualmente en desuso.
Con respecto a la pesca, pejerrey a fondo y con mojarras, poco pero dientudo de tamaño, buen tamaño de dientudo. Qué lindo, para ser dulce, qué lindo. De Uruguay. En esta zona del pejerrey se puso difícil, muchos días de lluvia y viento. Lo que sí está muy buena, la variada, patíes, muchos y buena pesca también. Muchos activos los bagres. Esto lo manda Cristian Banchero. Sepa mi nota, pero como siempre decimos que no es cuento, es la pura verdad. Recordemos devolver al agua todas las especies que no se utilicen para consumir. Estamos, como digo siempre, muchachos, los chicos, a dar al agua de vuelta, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Eso no quita que sigamos pescando. ¿Está claro? Bueno, reitero, como siempre, la veda comienza el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, ¿eh? O sea, el 1 de diciembre podemos volver a pescar. ¿Correcto? Laguna Borense entra en veda el 1 de septiembre, pudiendo pescarse con cuotas limitadas a cada espejo solo los fines de semana y feriados hasta el 1 de diciembre. Adele, chichi, poco peje, pero bueno, tablilla, yo le dije, epa, bueno, ya lo dijimos anteriormente. ¿Sí? Reitero, muchachos, reitero que empieza la veda del pejerrey en las lagunas, del 1 de septiembre al 1 de diciembre. Cuenca del Plata. Berizo, para el peje ayer estuvo bravo por el viento, pero se pescaron bastantes medianitos sobre la costa argentina. La novedad es que el día del guía Joaquín Alcín pescó en un mismo punto bagres de mar y corvinas rubias de todos los tamaños. Así que esta zona está para todo. Por Ensenada de Barragán, cuenta mi Ricciardi que la pesca es muy cambiante en función al clima. Toma la base naval, siguen lográndose pejerreyes a flote con las columnas de alta tensión y mayor volumen de bagres, lográndose pejes de mediana calidad y algunos grandecitos. A fondo, pesca pobre. Club Universitario, pesca irregular, a pobre, a flote en materia de pejes. Casi todos chicos, se hago algunas excepciones en el morro. Muelle de los clubes Río de la Plata y Municipalizado. Grandes altibajos, se dieron pejes a flote a mediano, chicos. Y a fondo bagres blancos, amarillos y patíes. No hubo carpa en el cajón esta vez. En el espigón de Berizo, Isla Paulino, la pesca de flote de flecha de plata fue muy mala. A fondo, buena variedad de piel y grandes carpas con masa. Embarcados en Quilmes. El guía Alamela nos cuenta que un día el pique de peje fue casi nulo en las mejores condiciones. Y al eviscerar las pocas piezas que tenía, estaban llenas de insectos. Al otro, pique explosivo con cantidad de calidad de cerca de la costa bonaerense. Descartándose la costa bonaerense. Costanera Norte Porteña. Variada de cuero de fondo, mucha carpa de todos los tamaños y pejes aflojando notablemente y mejorando sus rindes por la noche. Muchas boguitas y también hay doradillos. En la zona norte del río Pla. Campana alargada para el bagre de mar. Pejes con días buenos y otros no. Taruchas a pleno en la isla Ollarvide. Y borde exterior del delta. San Pedro. Se afirmó el dorado en los arroyos y la tarera también. Villa Paranecito, cuenta el guía Lesic, que el peje está en franco retroceso con poco pique y tamaños entremezclados. Avanza la variada con paticitos chicos a medianos, algunas boguitas, bagre blanco y amagrillos, y taruchas con carnada y de fondo. El bagre de mar está cada vez más afirmado, sacando entre 20 a 30 por día, de 3 a 6 kilogramos. Ah, bueno, cuestión de ir para qué lado, ¿eh? Iremos para Paranacito. Vamos a ir a dar una vuelta a ver qué pasa. Ríos y canales. Canal 9. Camarón grande, camarón chico y zona de los Bajos de Ochoa. Todos sitios canaleros con buenas lisas. En Canal 9 se ingresa por la ruta 2, pasando por el basural y ya empieza la cancha de pesca. Hay que caminar y buscarlas. La pesca está arriba del pasto en los desbordes. Buena lisa en calidad. Canal 15, cuando el viento baja, el peje está. Pero hay que cuidarse de los desprendimientos desde barrancas, que son frecuentes cerca de la ruta 11. Costa Atlántica. Paco García cuenta que cuando se acomodó el mar del
y aledaños volvió a la pesca. Algunos peces elefante, pescadillas, rayas, corvinas flacas y largas y pejerreyes entre Santa Clara y Miramar. En Santa Clara ya se metieron las primeras borriquetas, albúfera de mar chiquita, desbordado los canales y pesqueros, y en proximidades de Selpa se activó firme el lenguado en la boca Pocos. Veda del pejerrey, bueno, seguimos con la veda, sí, vamos a seguir recordándolo, ¿eh? No queda otra, muchachos, vamos a seguir. Veda del pejerrey en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Pesca, dispuso esta mañana que entre en vigor el periodo de veda del pejerrey hasta el 30 de noviembre próximo, estableciendo cuotas de pesca según las distintas lagunas. La información más detallada la puede consultar en www.maa.gblarga.gobcorta.ar. La pesca deportiva en esta especie ha sido reglamentada por la Dirección de Pesca a través de la disposición número 19/96. Se permite solo una caña por pescador, provista tanto para línea de flote como de fondo, de un máximo de 3 anzuelos, de abertura inferior a 7,8 mínimo. La abertura, si me refiero a la abertura de la boca del anzuelo, 7,8 milímetros como mínimo. Talla mínima de captura, reiteramos, 25 centímetros, medidos en sentido longitudinal desde el extremo anterior del cuerpo hasta el extremo posterior de la aleta caudal. Temporada de pesca del 2 de diciembre de cada año al 31 de agosto del siguiente año. Número máximo de piezas de traer por pescador y por día son 25, con excepción de las siguientes lagunas: Las Tunas, partido de Trenquilauquen, y Del Monte, partido de Guaminí, con un máximo de piezas igual a 30, y la laguna de Chasicó, partido de Villarín y Puan, con un máximo ideal de 40 piezas. Temporada de veda. Seguimos con la temporada de veda. De las 0 horas del 1 de septiembre hasta las 24 horas del 1 de diciembre del año en curso, actualmente vigente la disposición número 89/08, se permite solo pescar la pesca deportiva los días sábados, domingos y feriados para la laguna de Chasicó, partido Villarino y Puan. Se incluye, además de los enunciados días viernes, el número máximo de piezas traer por pescador y por día dependerá de la laguna de qué se trate. Uy, me quedan 4 minutos de programa. Bueno, a ver, vamos a ver lo que podemos pescar en cada laguna. Vamos, dale. 30 para lagunas de Chasicó, del partido de Villarino y Puan. 20 para las lagunas de Cochicó, partido de Guaminí. Hinojo Grande, partido de Tranquilauquen. 15 para las lagunas de la Salada Grande, partido de General Madrid y General Lavalle. Cuero del Zorro, partido de Rivadavia y Trenquelauquen. De Gómez, partido de Junín. La Brava, partido de Balcarce. La Salada, partido de Puan. La Salada de Coronel Granada, partido de General Pinto. Sauce Grande, partido de Monte Hermoso. Albúfera de Mar Chiquita, partido de Mar Chiquita. Alcina, partido de Guaminí. 10 para el resto de las lagunas bonaerenses. Especies variadas, se permite solo una caña por pescador utilizando la movida de flote, un máximo de 3 anzuelos simples, y para la movida de fondo 2 anzuelos simples. La autoridad de aplicación podrá establecer modificaciones en cuanto a las mismas sean técnicamente viables. Bueno, señores, hasta acá hemos llegado. Espero que le haya sido de utilidad a todos los pescadores toda la información que le he brindado. Y será, ahora que paso los avisos, nos vamos a despedir, porque si no, no me van a pagar si no les paso los avisos, ¿no? Es así la cosa. Club de Pesca y Casting El Anzuelo, con 57.000 metros cuadrados de precioso parque para disfrutar la naturaleza. Un club con 55 años de historia, con promoción para la familia. Muelle de 200 metros, prohibiría y comedor, quinchos, parrillas, juegos infantiles, sanitarios completos y habitaciones. Visite nuestra página en internet, www.pescalanzuelo.com.ar.
Si usted no es socio o invitado directo para conocer las instalaciones, escriba a clubdepescaranzuelo@holmey.com.ar o llame a los teléfonos 011-4768-8407 de lunes a viernes de 10 a 18. La dirección de la sede es Bolivia 4676, que es el número nuevo, en Villa Ballester, a media cuadra de La Barrera. Diario El Marteliano, con la mejor información de toda la zona norte y distribución gratuita. Conseguilo en los negocios de la zona. Boyas Misi, fabricante de artículos para pesca hechas por y para pescadores. Profesor de dibujo técnico, señor Jorge, si tenés inconvenientes o tenés que dar examen, llama al 20-58-68-48. No es celular, es teléfono de línea de Telecentro. Casa de Pesca del Yacaré, reparación de cañas, riles nacionales e importados, carnadas todo el año. ¿Dónde se encuentra el Yacaré? En Pueyrredón, esquina Italia, en Villa Ballester. Plomero gasista matriculado, señor Jorge, lo podés ubicar en el 4730-2726. Y así les digo que acá llegó el final de Cobay de Pesca. Será hasta el próximo jueves, si así Dios lo quiere, y muy, muy buena pesca. De la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusques del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta.